Aparte de celebrar el inicio de las fiestas cívicas patrióticas de los 202 años de la independencia de Honduras de la corona española, el Instituto José Cecilio del Valle comenzó este día con sus actividades culturales con el Festival Regional de la Danza Folclórica, en el marco de la celebración de su 95 aniversario de este colegio público. Realmente pues muy contento, es un día especial, hoy es Día de la Bandera, se inauguran las fiestas patrias y además con un evento totalmente cívico-cultural como es el Festival Regional de Danza, ¿verdad?, donde compiten 5 centros educativos y nosotros somos la sede y le damos la más cordial bienvenida a cada una de estas delegaciones y, como le digo, muy contentos de estar celebrando a la altura de José Cecilio del Valle el inicio de las fiestas patrias. ¿Cuáles son los centros educativos que están participando en esta ocasión? El Instituto Buen Samaritano de San Marcos de Colón, el José Ángel Cáceres de Duyure, el Instituto El Triunfo, del municipio El Triunfo, el José Cecilio del Valle, y también nos acompaña el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas INTAE Sur de la ciudad de Choluteca. ¿Todos ellos están participando por algún premio en particular? El José Cecilio del Valle ganó el año pasado el regional, ¿va? Entonces automáticamente el que gana el regional lo organiza el siguiente año, por eso nosotros somos la sede. El que gana este año, pues también va a ser la sede el próximo año. ¿Qué tipo de reglas son las que son las características para poder calificarlos? Bueno, son 4 jurados con todas las que son íconos de la danza a nivel nacional, ¿va? Uno califica vestuario, otro califica ritmo, otro coreografía, otro vestuario. Y entonces esos son los criterios que ellos usan y también el ritmo. También el ritmo. ¿Y cuáles son los premios? Los premios es un trofeo, pero es tallado en madera. Es algo muy hermoso, muy bonito y por cierto que bastante caro, va, pero igual el que lo gane pues va muy merecido, va, porque realmente pues representa el folclore hondureño, ¿va? Entonces es un trofeo pero tallado en madera. ¿Cuántas participaciones van a tener cada uno de ellos? Van a participar con una canción primero. Y después va a entrar a otra ronda de si hay semifinalistas y de otra canción, solo con una canción. Bueno, esto es parte del protocolo de la celebración del 95 aniversario y que lógicamente que este Festival Regional de la Danza Folclórica trae pues cultura y con la presencia de los alumnos. Sí, con la presencia de los alumnos, con el apoyo de los padres de familia y con el apoyo también de los profesores, que realmente pues ellos son los que nos organizamos y con mucho entusiasmo le ponen a cada una de estas actividades. ¿Qué otras actividades van a tener este día? Bueno, hoy solamente el Festival Regional de Danzas, la otra semana tenemos clases normales de lunes a jueves, el viernes tenemos la maratón y la celebración del Día del Niño, el 8. 6 centros educativos participaron en este importante Festival Regional de la Danza Folclórica, incluyendo al Chilo Valle, quien fue el anfitrión y que a nivel nacional, hace algunos meses atrás, obtuvieron el segundo lugar en danza folclórica, lo que también inspira a los jóvenes danzantes a esforzarse más para destacar cívica y culturalmente la zona sur de Honduras, a nivel nacional e internacional. Informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Puskas Álvarez.